Se me quedó una amiga en el tupper. Bueno. Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro rápidamente, con la celeridad y los tiempos que en este momento están imponiendo las agendas. Nosotros, por este lado, con el conflicto docente que se sigue extendiendo y que sigue marcando la impronta de los Tempus Fugit, hablando de un famoso disco de Yes, que me acordé de Drama, un discazo del 84. Les decía, el clima del conflicto que sigue transformando prácticamente todo el día a día en la carrera política en Neuquén Capital, en lo que tiene que ver con la agenda de las noticias. Y un 4 de abril, una vez más, que forma parte también de las efemérides en la República Argentina, la memoria viva de Latinoamérica, indudablemente Argentina, que está encastrada en todo este escenario de restauración neoliberal. En algún punto uno puede preguntarse si es una restauración o es el camino, creo que es un buen debate para tener en cuenta, es el camino casi orgánico que tienen los procesos progresistas, que en algún momento encuentran la limitación del propio sistema capitalista, digamos, cuando ya no hay un interés de superar a la sociedad capitalista, a la sociedad de lobos persiguiendo al hombre, queda esta idea de que, bueno, efectivamente la derecha puede relanzarse y aparece la situación del péndulo, ¿no? Esta situación de péndulo, les decía que yo hago ese planteo humildemente, ¿será este el camino definitivo que tienen, les decía, este camino de buenas intenciones que puede ser un progresismo que no se atreve a romper los límites de la sociedad capitalista? Fíjense que salvo los procesos que han marcado una agenda hacia una transición hacia el postcapitalismo, hacia la llegada de otro tipo de economía, otro marco de sociedad, dentro incluso de los juegos de lo que sería institucionalmente la democracia burguesa, si no fuera por esos dos o tres procesos, que en este caso sería Venezuela y Bolivia, Venezuela como el más radicalizado, el resto se han transformado indefectiblemente en esta liturgia, esta comparsa llena de insultos hacia la dignidad de los más humildes. Hoy que estemos hablando del proceso completamente kafkiano y fuera de lugar en cualquier tiempo histórico que está atravesando el pueblo trabajador brasileño, con la cárcel o los minutos previos a la cárcel del expresidente Ignacio Lula da Silva, es casi bizarro.
Pero es el proceso que también tiene que ver mucho con esas limitaciones que el propio modelo se había autoimpuesto. No olvidemos que Temer forma parte de un gobierno de Dilma Rousseff. Les contaba que institucionalmente estas maquinarias forman parte de todo el andamiaje de los últimos 20 años en Latinoamérica, ¿no? Si uno repasa esta mafia judicial que apareció en Argentina, vos decís, bueno, en realidad no apareció, están hace casi 25 años pululando. En el caso de Brasil es exactamente lo mismo. ¿Y por qué hago esta similitud? Porque hace horas acaba de transcurrir otro aniversario del asesinato, del fusilamiento público de un maestro en Argentina. Los responsables políticos, quienes ordenan disparar a el cabo Darío Poblete, están libres. Gozan de esos privilegios de la casta neuquina. Gozan de esa frialdad que otorga el dinero de la obra pública que ha quedado. Cuando digo obra pública no me refiero a la construcción, sino al espacio público, ¿no? Estos mequetrefes devenidos en empresarios, devenidos en políticos. Esa es la estrategia que hoy nosotros queremos plantear, esa dualidad, ¿no? La impunidad, por ejemplo, en el caso Fuente Alba, y ahora lo que está pasando en Brasil. Una casta judicial que está transformando tectónicamente a la séptima economía del planeta, ¿no? A horas, minutos, días de que puede ir preso un expresidente, sobre el cual no se han encontrado pruebas, pero la corporación mediática que ha insuflado a la derecha restauradora, que ahí sí hay un vínculo muy fuerte con los negocios de una oligarquía nacionalista empresarial en Brasil que es más complejo, hoy nos enfrenta a ese escenario. Con esta pequeña charla nosotros nos introducimos en estos dos informes que hoy vamos a trabajar. El caso Lula, la versión de este Brasil indomable que ahora tiene que remontar casi un escenario perdido, y por otro lado después una pequeña mirada de lo que fue las actividades en Neuquén Capital referidas al trabajo en el medio de una huelga que ha realizado el sindicato docente para tener presente la lucha por la memoria y la dignidad en el caso Fuente Alba. 11 años peleando contra la impunidad, la impunidad que tiene estas miradas bifrontes que hoy nosotros queremos acompañar en nuestro Cartago, que ya empieza después de este corte con todos ustedes a través de la pantalla de Somos el Valle. Thank you.